¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como se les prometió en el canal y como estuvieron viendo en las publicaciones antes de comenzar pues toda esta ruta por Nayarit, nos encontramos en la famosa isla de Mexcaltitán, aquí pues en el estado de Nayarit. Una isla que tiene historia. Yo creí que simplemente era el lugar que estaba pues muy bonito y por eso yo quería grabar video, pero ahorita en el recorrido me he dado cuenta que ese lugar tiene historia. ¿Por qué? Porque de aquí salieron, de aquí partieron los aztecas para fundar la famosa Tenochtitlán. Según la historia, ellos estaban buscando un lugar donde pudieran desarrollar pues la comunidad, ¿no? Como ustedes conocen la historia de México, yo soy malo para la historia de México, pero pues ustedes han de conocer poquito más que yo. Entonces ellos situaron, plantaron aquí lo que era, se le conocía como Aztlán de las Garzas. Entonces pues al tiempo van en busca de otro lugar, según cuenta la historia, van en busca de un lugar donde las señales iban a encontrar un águila comiendo, mordiendo una serpiente encima de un nopal, algo así cuenta la historia, y es cuando se funda Tenochtitlán. Pero ahorita nos encontramos aquí en Mexcaltitán, un lugar donde según el significado es tierra de los mexicanos, y es una población no mayor de 4000 habitantes, más o menos un aproximado. Y pues algo interesante de aquí, de esta ciudad, es que vean, entre las calles se mete el agua. Entonces van a decir: Isaac, ¿y los carros? Amigos, aquí no hay carros, aquí las personas caminan a un lugar a otro sin problema porque no es tan grande. Y la manera, cuando llueve es cuando estas calles que ven aquí se inundan, entonces las personas se pueden mover en estos botes, en estas chalupas. Ustedes están conociendo este lugar al mismo tiempo que yo, y pues me estoy sorprendiendo igual, al igual que ustedes. Así que vamos a documentar un poquito de cómo es este bonito pueblo mágico, porque ya tiene el nombre de pueblo mágico. Y como les había comentado de los caminos que se llenan de agua cuando pasa eso, es por eso que esta isla de Mexcaltitán también se le conoce o se le nombra como la Venecia mexicana. Para nosotros llegar aquí tuvimos que hacer un recorrido más o menos de 5 minutos, que nos cobraron 15 pesos por persona, donde estuvimos pues de un punto donde es como un pequeño puerto para llegar aquí a la isla. Así que ya lo grabé ahorita, se los dejo cómo fue que llegamos ahí, cómo fue que hicimos el recorrido, y ahorita grabamos más de aquí, de este lugar. Ya nos encontramos aquí en una de las barcas que nos van a llevar a la isla. Las barquitas estas tienen espacio para muchas personas, es lo que estoy viendo, ¿no? Aquí nada más vamos 5 personas y pues hay mucho espacio para más personas. Y vean, él es el que nos va a llevar a la isla, entonces vamos a hacer nuestro recorrido. Déjenles, dejo unas muestras, unas tomas de aquí del camino en lo que llegamos allá a la isla. Thank you.
Tiene el nombre náhuatl tecuin, que significa latir del corazón. Es una bebida de maíz fermentada, sin alcoholes, con propiedades y probióticos. Existe el tejuino blanco y el tejuino oscuro, ajá, al que se le puede añadir piloncillo. Se puede beber con limón, sal, chile, bicarbonato, o bien solo con hielo nada más. ¿Usted cómo lo recomienda? Nosotros lo preparamos con limón, sal y bicarbonato. Bueno, amigos, vamos a hacer la compra del tejuino este. Me dice que el vaso más pequeño lo vende en 15 pesos, ¿verdad? Sí. 15 pesos, y la manera en que me lo va a preparar va a ser con bicarbonato, sal, limón. Y pues ya trae lo que es el tejuino, el maíz fermentado. Ustedes saben, ahí en Tecate yo hago el tepache. A nosotros nos gusta mucho el tepache. Y mucha gente lo relaciona mucho porque es fermentación también. Entonces vamos a probar el tejuino. Primera vez que lo voy a probar así, digamos, ¿cómo podría ser? Original. Porque ahí en Tecate hay gente que lo hace, pero no es el tejuino original. Este es el original. Entonces vamos a probarlo. Y espero que me guste porque hay gente que no le gusta. Y es válido, ¿no? Esto uno está probando, está conociendo nuevos sabores. Entonces vamos a ver qué tal, ojalá y si esté bueno. Bueno, amigos, ven, este es el tejuino. Yo recuerdo que allá no lo vendieron alguna vez con nieve de garrafa. Entonces ahorita sí, pues va así con hielos. Vamos a probarlo allá en la sombrita, porque aquí es un calorón. Ahorita me estaban diciendo que llegando aquí a Ruiz iba a estar, digo, aquí en Mexicaltitán iba a estar muy caliente, y la verdad que sí, estoy sudando. Yo le decía que allá donde venimos, pues no, hace calor, y que estaba muy fuerte también, y que yo no va a ser tan caliente aquí, pero aquí el calor es húmedo, aquí como que sí, todo el clima es muy caliente, muy sofocado, y sí se siente feo. Vamos a probarlo. ¿Está bueno? Creí que de pronto el maíz fermentado me iba a dar un sabor como malo, no sé, pero sí, mucha gente me decía que el tepache se parecía mucho al tejuino, y es que ahorita que lo estoy probando sí tiene un parecido por la fermentación, tal vez por el mismo preparado que le pones, limón, sal, y la verdad está muy bueno. Estamos así recorriendo esta isla, ver qué cosas encontramos. Un dato que me decían es que todas las calles llevan hacia el centro donde está la ciudad, que es donde está la iglesia, que es donde vamos a pasar ahorita, así que quédense a ver el video y vamos a pasar para allá. Y bueno, amigos, como en todo pueblo de México, hay iglesias grandes, iglesias católicas. Ahorita vamos a entrar a una capilla que está aquí, que la iglesia está muy muy grande. Espero con el dron poder captar todo el tamaño de la iglesia y todo el tamaño de esta parte del centro, que es donde está el famoso kiosco en todos los pueblos. Y pues hay muchos puestos de comida, puestos de raspados, de tejuinos, los famosos diablitos también, que son de nieve de garrafa, creo, que tengo entendido. Pero quiero que antes de todo eso pasemos aquí a la iglesia. Quiero que conozcan un poquito, no voy a hacer ruido, no voy a hablar, simplemente para que conozcan un poquito de la estructura de una iglesia católica aquí en México. Algo chido es que Mexicaltitán se caracteriza mucho por lo que viene siendo el área pesquera. Ellos se dedican mucho a la pesca. Incluso aquí en la región se da todo lo del camarón. Algo que encuentras aquí en las calles es que las personas ponen a secar el camarón mismo que comercian, ya seco. En este caso vemos que en la calle, pues vean, tienen las mesas con camarón donde lo están secando. Ahorita pues tal vez preguntemos los precios, en qué tanto abunda un precio de una bolsita de camarón. Yo recuerdo que ahí en Tecate pues venden el camarón o a lo mejor en tu ciudad has visto que lo venden en mercados, que lo venden en las esquinas de la calle, pero en este caso pues aquí hacen todo el proceso, aquí lo puedes comprar, o incluso quiero entender o quiero creer que también lo exportan y lo venden en otros lugares, ya sean poblaciones cercanas o tal vez en otras ciudades. Amigos, como les había contado antes, algo que no puede faltar pues en estos lugares o en pueblos de México pues son estas artesanías que venden. Vemos que tienen collares, pues para echarte aire, pulseras, de todo. Entonces pues todo esto podemos encontrar en estos pueblos. Venden morralitos, puede llevarte de recuerdos. Ahorita vamos a preguntar los precios para llevarnos alguno. ¿Por qué no llevar algún recuerdito ya para la casa, para la familia?
venden llaveritos, hasta dulces incluso. Entonces vamos a ver qué podemos llevar de recuerdo. Tal vez si encontramos las pulseritas esas que me gustan a mí. Ustedes saben que allá en la Bufadora, en Ensenada, batallamos bastante para encontrar. A ver, chance si encontramos de estas aquí, alguna que nos podemos llevar de recuerdo. Vean, hay estos llaveritos de la isla, son imágenes de la isla, pues, imágenes que ahorita seguramente ya has de haber visto, o vamos a sacar ahorita, vamos a elevar el dron para ver si podemos grabar todo eso. Entonces me dice que me vende 25 pesos, vamos a elegir pues 4 de estos para llevarnos para allá, para Tecate, para que dejárselo, no sé, familiares, amigos. Vamos a elegir estos 4, esto nos vamos a llevar. Y venden también del Cristo que tienen aquí en la iglesia, de esos no vamos a llevar, vamos a llevar de estos como recuerdo. Y vamos a ver si encontramos más cositas más adelante. Seguramente para este momento ya vieron el video que hicimos en Ruiz Nayarit de la celebración de las fiestas patrias. Y aquí estamos a 16 de septiembre ahorita, entonces todavía sigue la música. Están personas bailando aquí en el museo, creo que por aquí está el museo, están poniendo la música pues para la gente que viene de visita y todo, por el mismo festejo pues de México, de los tantos años que llevamos de ser un país independiente, entre comillas. Bueno amigos, como todo pueblo mágico aquí en México, este lugar tiene también un museo donde vamos a ir leyendo un poquito para irlos informando un poquito más de la historia, ahora sí más precisa de aquí, de este lugar. Realmente estoy entrando, es un lugar muy bonito, me está gustando bastante, como les digo, Nayarit es un lugar muy padre. El único show aquí pues que hace mucho calor, realmente es muy húmedo como se siente el clima. Y sí que estoy sudando a chorros ahí, ahorita que estaba grabando de afuera me puse la gorra, si se dieron cuenta, porque allá el calor no es tan sofocante, es un calor que quema así, pero no es tan sofocante, y aquí sí que sofoca. Aquí va con mi amigo aquí de Ruiz, me está acompañando en el video, y también está caliente, va. Aquí es muy, muy húmedo, mucha humedad. Entonces pues ahorita vamos a estar grabando un poquito aquí el museo para que conozcan y pues puedan apreciar un poquito más de la cultura de esta bella ciudad. Estas son figuras que fueron encontradas aquí en esta isla, en lugares cercanos. Si se fijan, son artesanías 100% prehispánicas, artesanías que se elaboraban en los tiempos antiguos, pues, o sea, son 100% reales todo esto que se está viendo aquí en el video. Todas estas figuras que ven aquí, a dibujos petrograbados se llama ese. Vemos petroglifos de alta vista. Aquí están estos de acá, ahí se llaman petroglifos. Y pues vemos que se han encontrado por Tuxpan, un lugar cercano aquí. Vemos otros sitios arqueológicos de aquí de Nayarit, vean. Creo que no vamos a tener chance de ir a todos esos lugares, pero ojalá tal vez en un segundo viaje aquí a Nayarit pues podamos visitar todos esos bonitos lugares. Esto de aquí pues es una simulación de lo que era antes, o lo que es aún incluso la pesca, pero antes en tiempos, pues cómo es que pescaban con estas redes, con palos formaban sus redes y con eso podían pescar. Aquí está una chalupa muy antigua al parecer, elaborada como para varias personas, sí caben varias personas aquí. Esto que ven aquí se le conoce como sistema de tapo o de pesca, es con el que dividían pues las áreas de pesca, así como están viendo aquí en esta imagen. Vean cómo se forman como un tipo cerco, es con todo lo que elaboraban pues estos sistemas aquí en Nayarit. Y vean, aquí se ve que incluso todavía lo usan recientes, todavía lo siguen usando. Tal vez tenemos chance de encontrarlos más adelante. Y algo que vemos aquí es que tenemos el famoso jaguar en los libros ahí. Eso sí me tocaba verlos en libros de biología y todo eso. El famoso ocelote. Y este no sabemos qué es. Se parece mucho al gato montés que tenemos allá en Baja California. Se parece mucho. Y aquí tenemos pues el cocodrilo, vean. Bueno amigos, aquí tenemos ahora sí digamos el mapa de la isla. Aquí vemos la parte del centro, la iglesia, el museo donde nos encontramos. Y pues todas las casas. Entramos en una de estas calles de aquí que se ven al inicio, quiero creer, sí, en una de estas entramos. Bueno, es aquí, justo en esta parte que ven aquí abajo, es el puerto. Y es que esta isla de Mezcatitán tiene una forma pues oval y tiene un perímetro de 1000 metros y un diámetro de 400 metros de largo, de norte a sur, y 300 metros de ancho. La mayoría pues de esta estructura o de los, digamos, las construcciones pues han, digamos, sobrevivido, resistido, digamos, a la actualidad, a las nuevas construcciones, siguen permaneciendo con un tipo de
de paredes, de calles, de banquetas, muy similar a las que están, o bueno, auténticas desde el inicio que se creó esta ciudad. Así que está muy padre, vean, disfruten un poquito de la vista que podemos ver aquí con el, pues aquí con la cámara, que quiero creer que está bien bien hecha esta maqueta. Entonces esto que ven aquí es la ciudad o la isla donde nos encontramos justamente ahorita. Bueno, vean amigos, ya hemos hecho el recorrido, que de hecho es, no recorrí tanto, fueron algunos minutos, pocos minutos, dicho que íbamos a un paso calmado, y llegamos ya como a la parte del perímetro, la última parte. Las calles están muy bonitas, de hecho aquí cansan ustedes a ver cómo es el tipo de calle. En algunas partes está enlamado porque pues en estos lugares sube el agua, cuando llueve mucho el agua entra a estos lugares, y en la parte más céntrica ahí sí no se llena tanto porque ahí no entran barcas ni nada. Pero en las orillas es donde, en las orillas del perímetro es donde sí se llena de agua y las personas sí tienen que usar los botes. Vamos a ver si comemos aquí en este lugar o comemos en otro lugar que está, se llama Tuxpan. Vamos a ver ahorita qué lugar elegimos. Pero vean, en todos lados donde vamos, vemos estos lugares donde ponen, o ciernen el camarón, lo secan. Entonces está interesante, está muy cool toda la cultura que estoy viviendo aquí, estoy viendo. Entonces está muy padre, les recomiendo que si un día tienen la oportunidad de visitar esta isla, háganlo, está muy padre, está muy bonito todo el lugar. Lo que sí es que está mucho calor ahorita. En este tiempo de septiembre está muy caliente, pero está muy, muy bonito el lugar. Bueno amigos, pues esta fue la isla de Mezcaltitán, una isla muy bonita. La verdad los invito, si tienen la oportunidad de visitar Nayarit, que vengan a conocer este lugar. Yo ya lo conocí, la caminata pues es caminar, y ahorita con el clima como está caliente, sí está sudando, sí te sofocas. Ahorita antes de irme voy a comprarme un raspadito o algo con hielo para en lo que grabamos otro video, pues poder refrescarme un poco la garganta también, y porque sí, de la verdad, siento muy muy húmedo. Entonces amigos, los invito a que se suscriban al canal, que compartan este contenido si les está gustando. Más adelante van a ver más videos de aquí en Nayarit, y si no has visto los otros videos que ya grabamos justo ayer, te invito a que los cheques en el canal, te suscribas y compartas. Así que nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, nos vemos en otro video.